El sector del medio ambiente de la entidad binacional Yacinetá dieron a conocer las actividades a llevarse adelante en conmemoración al Día Mundial del Medio Ambiente en la ciudad de Encarnación. Estamos hoy día aquí el sector medio ambiente de la entidad binacional Yacinetá para invitarles a toda la ciudadanía, a todos los medios de comunicación, a las autoridades del departamento y en especial del distrito de Encarnación y Cambureta, que son los más cercanos. El día 5 de junio, a través de la ONU, se conmemora siempre el Día Mundial del Medio Ambiente y para tal efecto nosotros como sector medio ambiente estamos organizando una serie de actividades. En este caso, frente a la réplica del ferrocarril, ahí en la costanera de Encarnación, estaremos haciendo una expo de medio ambiente de todos los trabajos que venimos llevando en el sector, de todos los programas. Como así también a las 10 de la mañana vamos a hacer la siembra de alevines, de pescados juveniles ya, de dorado, sábalo, pacú, en el río Paraná, de alguna manera para colaborar también con la fauna íctica. Entonces, esta serie de actividades para demostrar a la ciudadanía todo el trabajo que viene realizando la entidad binacional de Yacinetá, desde el trabajo que hace, por ejemplo, el programa de gerenciamiento ambiental, con el cuidado de los embalses, supervisión ambiental, que trabaja con el tema de los taludes, también con comisiones vecinales, la limpieza, recuperación de cauces hídricos. También va a estar el programa del PONA, que ahora depende de medio ambiente, exponiendo también los trabajos que viene realizando. Salud y medio ambiente, estaremos con nuestra clínica ambulante móvil ofreciendo algunos servicios a la ciudadanía. Es importante recordar que medio ambiente tiene relación directa con la salud. Tenemos que evitar la contaminación y de alguna manera estamos haciendo algunos controles también. En conmemoración al Día Mundial del Ambiente, se realizará la Expo Medio Ambiente en horario de 8 a 13 horas en la réplica de la estación del ferrocarril y la tradicional siembra de alevines en la playa San José de 10 a 11 horas.